Hace cinco meses, Argentina no contaba con ningún jugador representante en la NBA. Luego del retiro de la mayoría de los integrantes de la Generación Dorada y, principalmente, de este señor que vestía la 20 en San Antonio Spurs, hubo un lapso de dos años en los que no se vieron blanquicelestes en las canchas de la mejor liga del mundo. El arribo de Facundo Campasa a Denver Nuggets y la selección de Leandro Bolmaro en el draft reforzó esa conexión, que seguía vigente con la presencia de Pablo Prigioni como asistente, pero que recuperaba una figura en cancha y otro con el potencial para seguir esos pasos. Ahora, Gabriel Deck será el segundo argentino que se sumará en esta temporada. ¿Cómo encajará en su nuevo equipo? ¿Tendrá minutos? ¿Podrá adaptarse al juego de la competición? Es hora de analizarlo. primero que nada es necesario marcar con precisión cuál es el arreglo que gabriel deck ha alcanzado el argentino dejará el real madrid y se unirá a oklahoma city thunder a través de un contrato de tres años y se transformará de esta manera en el décimo cuarto jugador de su país en formar parte de la nba pronto se vendrá un especial con todos los blanquicelestes que pasaron por la liga o tuvieron alguna relación con ella si les interesa los invito a dejar en la caja de comentarios una bandería de la Argentina. Pero sigamos. Pese a que este canal es seguido por una gran cantidad de argentinos y españoles, la realidad es que quizás hay varios suscriptores o consumidores casuales que no conocen a Deck. Por eso haremos un repaso rápido de su carrera y su estilo de juego. El Santiagueño brilló en la Liga Nacional con la camiseta de Quinza, en donde fue campeón, y luego con la de San Lorenzo, club en el que se transformó definitivamente en el mejor basquetbolista que jugaba en el continente, siendo fundamental para la consagración en el torneo torneo doméstico y en la Liga de las Américas dio el salto hacia Europa para formar parte del Real Madrid y también ha brillado allí fue parte vital del seleccionado nacional que llegó a la final del mundo en China 2019 y cada temporada mejora su rendimiento ¿cómo lo ha logrado? bueno esto nos permitirá comenzar a mezclar el análisis de su perfil con el encaje que podría tener en la Liga y en OKC la principal virtud del alero es la versatilidad suena amplio y lo es tanto en ataque como en defensa, Deck se destaca por ser un deportista que puede cumplir múltiples funciones y es capaz de adaptarse a diferentes roles. Comencemos por la ofensiva. En ese rubro, su arma preferida es la utilización de su cuerpo para sacar ventajas, tanto en penetraciones como en posteos. En la Copa del Mundo promedió 14 puntos por partido y alcanzó una efectividad del 56% en tiros de campo, gracias a esa capacidad para romper líneas y al mismo tiempo someter a rivales más pequeños con sus 2,3 metros 3 de altura y sus casi 105 kilogramos de peso. Jugar en una competencia en donde la transición es clave beneficiará enormemente al latino, ya que encontrará más espacios para explotar su físico y podrá ejecutar con mayor libertad. Al mismo tiempo, es cierto que entrará en un escenario en el que la potencia es algo común y ya no tendrá el mismo dominio que en Argentina o Europa, pero ahí aparece sobre la mesa su comodín, la versatilidad. Deck no solo es fuerza bruta, también también tiene un IQ muy infravalorado y buenos recursos tanto desde el pase como para crearse sus propios tiros o también para finalizar jugadas. En una época en la que la amplitud de variantes es totalmente necesaria para sobrevivir como miembro de la NBA, está claro que él cumple con esos requisitos y en lo particular OKC es un equipo que apuesta a la velocidad, al ritmo alto y a ese tipo de ataques en transición. El punto débil de Deck en ataque es el triple, pero esta consideración tiene unas por qué? Porque su relación con el tiro es una de rachas. Ha tenido campañas o torneos como el mundial en los que superó el 37% de acierto y otras como la actual Liga CB en las que cayó hasta el 33. Deberá encontrar cierta regularidad porque ser capaz de encestar a pie firme y desde el catch and shoot será algo determinante para mantenerse en la rotación. En defensa, Tortu es muy sólido. Ser rápido y combinar esa agilidad con su físico le da la chance de convertirse en un Defensor versátil que pueda arreglárselas tanto con perimetrales veloces como con internos fuertes que intenten postearlo. De que es enérgico y comprometido, aporte ese plus que otros no tienen y no sufrirá tanto el cambio de escena en ese sentido. ¿Cuál es el presente de la franquicia a la que llega? Bueno, la realidad es que no es más que una proyección del futuro. Oklahoma City ha encarado un proceso de reconstrucción en el que tiene jugadores muy interesantes, pero bastante jóvenes y claramente no competirá por los playoffs este año o incluso tal vez el otro, posee una enorme cantidad de picks del draft y apostará a crear un plantel ganador a largo plazo. Confiaron en Deck con un contrato multianual, lo que significa que lo han estudiado completamente y tienen claro que lo quieren. Así que no sería raro que tuviera muchos minutos desde su arribo. Para un jugador de 26 años que todavía tiene mucho camino por delante, este contexto es muy favorable debido a que se le abrirán muchas puertas desde el desarrollo y la posibilidad de mostrar su potencial y al mismo tiempo no sufrirá la presión o la falta de espacio que podría vivir en un contender. Más Allá del análisis, este paso es histórico y siempre es bueno tomarse al menos un minuto para dimensionar el camino de un muchacho que, ya sea en los parques de su pueblo natal o en los mejores estadios del mundo, siempre ha dado todo. Si llegaron hasta acá, les agradezco por bancar mi contenido. Pueden seguirme en mis redes sociales, esas que les están apareciendo en pantalla, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para disfrutar de toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo.